Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de El Boletín Sangriento. Otra vez me equivoqué de número, la vez pasada dije que fue el 11 y no había sido el 11, había sido el 10. Este sí les prometo que es el 11 y lo sé porque tomé notas en el celular. Tomé varias notas, que me gusta ver los programas y hacer anotaciones de qué se puede mejorar. Y esta vez tomé bastantes, entonces... Nice. Una de ellas decía, corrige el número otra vez, entonces... O este sí es el 11. Y me encuentro con mis cojos habituales, Livia Aro y Adrián Rodríguez. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, ¿ustedes, chicos? Que el verano regresa a Tijuana otra vez. Aquí Tijuana es como que se brinca estaciones, ¿no? Del verano, el año pasado se brincó directo al invierno. No hubo otoño. Y ahora... Estábamos en pseudo invierno, que es más como una primavera fresca, y pum, se brincó inmediato otra vez a un verano caluroso. Entonces, calentamiento global, sí. Godzilla, todo está pasando allá afuera. La película es una señal. O sea, yo creo que si ven el último episodio y este, incluso van a ver la diferencia de que traemos todos playeras y así. En el pasado traíamos como suéteres y todo. O sea, todo es un sueño, güey. Pues sí, una alucinación. Es que la Matrix no, está descontrolando. Es, o sea, sí, esta semana empezó con mucho frío y luego después calor y ahorita parece octubre con el viento, con polvo y así sí. Está así como... Pero lo que no entiendo es que tiene que ver Godzilla con todo eso. Ah, no, pues cuando aparecen los titanes como que se desajustan las estaciones del mundo, ¿no? Entonces sí, empieza a haber como más calor, se descongelan los polos. Cierto. Pues no sé, y es como un teaser a lo que voy a platicarles el día de hoy. Porque como que quedé mal al fan de horror que tengo, porque no vi muchas movies de terror. Entonces, pues voy a limitarme como yo creo a las Godzilla nomás. Y bueno, y la segunda mitad del show, como usualmente lo hacemos, primero hablamos de cosas que vimos los últimos días y luego reseñamos a profundidad una película, y en esta ocasión le tocó a Adrián elegirla, que fue la de Bad Hair o Cabellera Maldita, Cabellera Malvada, o no sé cómo la han traducido al español. Pelo malo. Pelo malo. Digo que fue el pick de él de esta semana. Entonces, en la segunda mitad del show, pues vamos a entre todos debatirla un poco. Tal vez yo traiga la opinión controversial por primera vez en la historia del show. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Y al final me va a tocar a mí recomendarla de la siguiente semana. Y estoy nervioso porque estoy entre dos en mi cabeza. Entonces, depende de donde nos lleve la conversación, voy a elegirme por una o por la otra. Entonces, pues okay. Ya veremos qué pasa. Muy bien. Y pues sí, otra de las notas que anoté, valga la redundancia. Dice, dejar hablar a Livia. Porque sentí que en el episodio pasado, durante la discusión de It Follows, casi no te dejamos hablar yo y Adrián. Entonces, de aquí en adelante, nosotros no vamos a hablar hasta que tú nos dejes hablar. La mansplainemos. Ajá, nos tienes que pasar como la bolita del cojín de la conversación, ¿no? Así como... Sí, si ya sé por banearlos en pinche Instagram o algo así. Pero va a llevar pintura morada, chicos, van a ver. Todo mal. O sea, no sé si es constante ustedes allá. Es la primera vez que yo lo noté así como muy ofensivamente. De que yo decía un punto y luego Livia iba a empezar algo y luego entraba Adrián. Luego tú ibas a decir algo y luego entraba yo. Y así como que sentí que sí, no te dimos mucho espacio. Pues digo, no me molestó porque se veían muy entusiasmados con una película que me gusta mucho. Entonces creo que estamos bien. Ajá, mi confort fue ese. Dije, ok, ella la escogió, ella la ha visto. Aquí sí que ella le gusta. Nosotros somos los que... tenemos que explicarla, pero bueno, entonces esta vez no vamos a hablar. Livia va a reseñar la movie sola y ella nos va a preguntar a mí y Adrián como cosas y nosotros vamos a decir sí, ¿no? Sí. Poquito, ¿sabes? Mucho, tal vez, y así, puros interjecciones. Siento que esta película sí, tengo curiosidad de saber la opinión, o sea, obviamente también la tuya, Brejandes. Pero más que nada por la temática, así como se ve Livia, ¿qué opina? Tengo otra anotación, mencionar que estoy emocionado porque hoy, justo el momento que estamos grabando ahorita, comenzó la nueva temporada de béisbol, entonces los Padres acaban de ganar 8-7.
Iban ganando Creo que la la mitad del juego. pandemia les hizo mucho bien a los padres, honestamente. Eso de Pues jugar sí. con público en vivo no es lo suyo. Son tímidos. Por eso, o sea, Y no es que eran malos, eran tímidos. sin Eso era su debilidad. pedo. Así. ¿Sí? Es que eran frailes, son frailes, entonces tienen que estar siempre recluidos de la. Por Exacto. supuesto. No, sí. O sea, Exacto. sobre todo los beisbolistas son personas muy recluidas y tímidas. Hombre. Pero sí, estoy emocionado porque, pues sí, el año pasado, no sé ustedes qué deporte les guste. Digo, tanto ustedes dos, Adrián y Olivia, y ustedes allá afuera en la audiencia, pero para mí es como, ajá, como si una temporada de tu show favorito no regresara un año, ¿no? Por alguna misteriosa razón, es como, hey, ¿qué voy a ver, no? Entonces, Sí. sí, pues bueno, empezaron bien los padres ganando el primer juego de la temporada, así que esperemos que eso se mantenga hasta el fin del año. Pero bueno, ahora sí, pasemos al terror, Livia. Te pregunto a ti primero y puedes durar todo lo que tú quieras. No te vamos a interrumpir. ¿Qué viste estos días de terror que nos quieras recomendar? Ay, chicos, pues les voy a quedar mal porque no he visto casi nada de terror, Tú viviste terror excepto. en la vida en tu vida propia, ¿no? Sí, viví el terror, chicos. Y de hecho, cuando vi la de Pelo Malo, me acordé mucho. Porque, pues sí, como toda mi casa la están parcialmente demoliendo, entonces, pues en lo que me mudo, acomodo, etcétera, pues no me dio chance de ver casi nada de cine. Pero pues me di tiempo de ver Pelo Malo. Entonces, sí. Sí, de hecho, todo lo que estaba en las paredes de mi casa se parecía a lo. A lo o sea. Se parecía a lo que estaba ahí, pues mi casa estaba cubierta de pelo malo. Pero sí, Manches. así, sí, estaba horrible. Pero ya se demolió, ya lo tiramos, ya a ver qué sale. Pero sí, estos días no vi nada de terror, ahí sí les quedé mal, chicos. Pues muy mal, ya estoy ofendido. No es cierto. Bueno, igual platícanos de los videos. Porque me acuerdo que tenían como muchos videos en puerta que no han salido. O a lo mejor alguna movie de alguno de tus próximos videos que no hayas comentado. O ya las comentaste todas. Porque el Pues último que vi, ¿cuál fue? El de nada, Cleansing Hour, ¿no? Cleansing Hour, es decir, lo alcancé a sacar, pero lo que es The Taking of Deborah Logan Ah, ya se mueve. y The Velcro Experiment, esos no alcancé a grabar, los tengo, pero todavía no los grabo, probablemente ya esta semana, en esos 7, 8 días o menos, voy a ver cómo los saco. Pues bueno, entonces, ni modo, a veces pasa. Y Adrián, tú vas a decir que Sí. tampoco. No, a mí me pasó así la vez pasada, casi no vi cosas de horror. Sí, o sea, sí vi muchas cosas, pero no de horror. Ahora sí vi más cosas, pero no voy a hablar de todas. Ah, ya sé, te iba a preguntar, porque es otra de mis notas, porque vi que estabas viendo la de Wrong Turn, Ah, el sí, quería remake. hablar de esa. Sí, Te sí, quería sí. preguntar si te gustó tanto como a mí o no se te hizo muy chafa. ¿Tú ya la viste, Livia? La Esa de no la he Wrong Turn, visto. ¿no? Ay, estoy entre qué tan. O sea, Brijandes me dijo que está chida, pero ¿tú qué opinas? Estoy así como que si la veo o no. Mi opinión No, no sí cuenta vale la porque. pena. No, 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 sí vale la pena, ¿eh? Sí Sí, vale, sí o lo vale. sea, definitivamente, quiero empezar más bien diciendo que Saban Films, creo que esta es la tercera película de Saban Films que Power el Rangers. Power Rangers, no está mal. Yo me acuerdo del logo de Saban, que ahorita Ah, sí producen, sí sí, de los distribuyen movies. Power Cre creo que las de Kevin, hay una de Kevin Smith que ellos distribuyeron. también es. Ah, pues esta de Wrong Turn es de ellos y hay otra que se llama I See You, Ah, no la he visto. de Adam Randall, que también vi. Está, o sea, vi así el trailer y es de esas películas que. Híjole, no, es que no, si la spoileo les arruinaría todo porque hay como cuatro plot twists de que tú crees que está pasando algo y luego cambia todo y luego vuelve así. Entonces se me hizo bastante decente porque son de bajo presupuesto. Okay. Y esta de Wrong Turn vi que era de Saban, entonces ya más o menos ahí tenía para mí como un sello de. Ahí como un primer filtro, porque ya había visto esta y no recuerdo cuál otra que también es de ellos. Mira, ellos distribuyeron la última de Silent Bob que hizo Kevin Smith. Distribuyeron la de Rob Zombie, la de Tres del Infierno, Three from Hell. Hay una que me gusta mucho con Olivia Wilde, no sé si la llegaron a ver alguna vez, que se llama Un Vigilante o A Vigilante. Ay,
Antes de que hiciera Booksmart, ¿no? Fue como Ajá, ese bueno, hype. no la hizo ella, ella es la protagonista, pero Sí es algo sale ella. que como que nunca nadie vio y nadie habla de ella y pues no es de terror, no la puedo recomendar aquí tanto, pero sí, es más como de su, es una mujer que pues abusada por su esposo, se separa de él y se une como a estos clubs, estos no clubs, sino como tipo anónimos, pero de mujeres maltratadas. Entonces ella va y escucha las historias de las diferentes mujeres y va y se venga como por de parte de ellas con los esposos abusadores, ¿no? Entonces, pero ella es como un Batman, o sea, está curada, porque yo una vez, cuando la vi la primera vez, tuiteé, dije Olivia Wilde como Batman, ¿no? O sea, como yo voto, porque su obsesión, o sea, el trauma es tan profundo en ella que llega a los extremos de Batman de golpearlos, que te hace dudar. Pues es justificado que haga eso con los dudes, pero hay una parte que dice, pues sí, no, golpéalos, no, madréalos, se lo merecen. Pero lo lleva a los Se extremos, pues, de merece. Batman, pues, de que su vigilante, su sed de justicia es tanta, de que ahora ella está cruzando como esa línea de pagar como ojo por ojo. Y está curada. No es ni de acción, no es como ni. Es como una historia nomás de venganza, pero como thriller. Está muy curada. Siento que es una movie así que muy poco vista, pero sí la recomiendo. Está violenta, supongo que eso es lo más relacionado Con el con la horror. sangre o lo sangriento que puedo aquí mencionar, pero sí. Pero bueno, ya hablé de esa movie sin querer, ¿no? Pero sí se la recomiendo. Nice. Fíjate que de esta de Wrong Turn no vi la original. Ya ves que hay varias. ¿Está en Netflix? Sí, Entre Amazon y en Netflix hay como Amazon. varias repartidas. Sí, en Amazon Sí. también vi Halloween 2, Season of the Witch. No, Halloween 3 o 2, Simón. no Era tres. recuerdo. La 3, que es la única donde no sale Mike Myers. Simón. Y también vi El Silencio de los Inocentes. ¿Eh? Pero sí, de esta de The Wrong Turn, fíjate que se me hizo bastante decente, se me hizo. Híjole, no sé, como que. Es que no sé de qué trata la original, pero se me hizo No, nada que como ver. Yo, buena bueno, no me acuerdo. la trama esta de que no es un. Es como un culto del fin del mundo, más o menos. Ajá, Sí. sí. Sí, entonces, como que pensé que iba a estar más melodramático, pero se me hizo muy cool hasta el final. Se me hizo que la toma final me recordó como a estas tomas de Final Girl, de los slashers de serie B de los 70, ¿no? Como Simón. Texas Chainsaw Massacre, que es la toma final de ella cubierta de sangre. Okay. La última, ¿no? Y entonces me dio mucho ese feeling aquí al final. Y no sé, siento que está muy bien narrada, está muy bien como contada, pero realmente no se me hace tampoco así como que de horror Mira, tanto. no me acuerdo exactamente de lo que dije en el show cuando la comenté, pero mencioné algo así como si el director hubiera visto Midsommar o algo así, hubiera dicho, Ándale. yo puedo hacer lo mismo, pero le salió como más B-movie, pero el simplemente hecho de que esté queriendo imitar películas de cultos y eso, o de caníbales. Es que tiene, por ejemplo, la original es como un rip-off chafa, o a mí en opinión, a mi parecer, esa área del horror nunca me gustó, ¿no? Como los slashers de jóvenes llegan a un bosque y hay caníbales, monstruos, mutantes, brujos. O sea, tú eliges el monstruo y los matan a todos uno por uno y todos son antipáticos. Y esta movie comienza, dura como 2 horas y feria y como que toda la primer tercio de película es lo que pasa en la original. Pero donde la original se acaba, esta movie apenas lleva como 40 minutos y todavía te queda como 1 hora 20 de no sabes qué. Porque igual los adolescentes en esta movie como que me estaban cayendo mal, bien pretenciosos y todo acá. O sea, queriendo llegar a un pueblo americano y queriéndoles decir cómo vivir, pues, porque ellos vienen de la ciudad, ¿no? Entonces, como el clash este de Cultural. ideologías. Pero eso se acaba como a los 40 y tantos minutos y toda la siguiente hora ya es como Midsommar y luego ya es como Predator y luego se convierte como en otra cosa y ya tiene como un montón de cambios así y eso es lo que yo opinaba aquella ocasión de que así es como me gusta que hagan los remakes, de que no traten de imitar idéntico lo que hicieron las primeras, sino traten de darle como un spin o un twist.
Porque sí, la Wrongturn original no te da para nada. O no sé si Livia a ti te guste o no, pero se me hace a como mí original, bien. Sí. Sí, porque es como, es algo, es una película así, serie B, sencillita, sin pretensión ninguna, solo es un montón de gente que quiere sobrevivir a otro montón de gente que se los quiere comer. Ajá. Y o sea, no, es sí, para sí. Desconectar el cerebro, es como que... Yeah. Pero, así como me lo describes, ¿no? Que es un culto, es gente de pueblo, no le puedes decir cómo vivir. Me recuerda a X-Files, porque digo, antes, las primeritas de Wrongturn estaban como que tenían esa cura de un episodio en particular de X-Files, que es donde Scully y Mulder efectivamente van a un pueblo, como 100 habitantes, bien chiquito, y hay una familia en particular que se comen entre ellos, o sea, literal así machín, de que todos le daban a la matriarca de la casa para poder seguir con la familia, para que no se perdiera la línea de sangre. Y está bien raro. Entonces, como las abejas, está bien, hay que ser. Está bien raro, pero, o sea, está como que, está bien creepy, y como que de ahí salió la idea para las de Wrongturn, y ahora esto que me dicen de esta nueva que salió, como que siento que eso se asemeja más a ese episodio de X-Files. Que de hecho ese episodio de X-Files no lo transmitían con tanta regularidad como el resto de los episodios. Es la temporada 6, creo. 5 o 6. De, no me acuerdo, de si hecho, era. Fácilmente podría llamarse cualquier otra cosa. Menos Wrongturn. Sí, como que el Wrongturn es, vamos a ponerle un título que la gente reconozca. Sí. Pero que el plot, si se llamara de otra forma, no habría como pedo, que, pues. Como lo que yo sentí cuando pasó con Black Christmas en el 2019. O sea, la película en sí no está mal. Pero remake, así como lo hicieron, o sea, debió tener un título diferente. O sea, ¿sabes? Culeras, ¿no? ¿Sabes que se me figura como que igual puede ser ese tipo de casos en la que el estudio les dice, güey, hay que marketearla de esta manera y decimos que es un remake de esta película que X? Y ya de esa manera es como que creas como alguna expectativa o haces que la gente voltee porque... Está muy bien hecha la película, o sea, en realidad no creo que sea una obra maestra, pero sí está, es muy buena. Y también como que siento que, no sé, como que tiene también este lado como medio intelectual de esta filosofía, del es que no te la quiero spoilear, pero o sea, el culto pues sí tiene como que algo ahí como, no sé, como cierta ideología, como que te hace cuestionarte si son malos, ¿sabes? Como que realmente son malos o solo es gente que quiere vivir alejada de la sociedad. Sí, porque hay uno de... Ajá, es que me gusta cómo enfrenta las contradicciones. Por ejemplo, el chavo este, el que es novio de la protagonista, ¿no? De que, pues, él que se dedica a algo así como de construir casas, ¿no? Creo, hablando de... O algo así. O como vidas autosustentables, ¿no? Como un proyecto acá súper urbano de cómo crear comunidades de vidas autosustentables. Y trae así como sus proyectos que en un pueblo, pues, no le entienden y les vale, uh-huh. Pues, ¿no? Como... Tú eres chico de escuela neoyorquina, o sea, como que esas cosas acá no aplican. Ah, pero ajá, sin spoilear mucho, de algún modo el culto sí es una sociedad autosustentable que está ejecutando lo que este dude dice que quiere implementar en la ciudad. Pues esto acá sí de algún modo existe. Entonces te pone eso que dice Adrián de que, pues entonces no son malos, pero sí son malos porque, pues, digo... Alguna relación tienen que tener con la original de Wrongturn. O sea, implementaron mal la idea, pues. Si matan gente también, pues, ¿no? Digo, eso no se spoile, pues es un slasher al fin y al cabo. Entonces, sí. Claro. Pues como Midsommar, por ejemplo, Midsommar la puedes ver como de dos ángulos. De que es Midsommar, sí. Las tradiciones y los rituales de ese culto están raros para nosotros, de la ciudad. Y uh-huh. Para los protagonistas de la movie. Pero, si lo quieres ver por el otro lado, pues son buena onda. Adoptaron a Florence Pugh dentro del culto. O sea, como... Uh-huh. Sí, a los que matan, sí, son personas que bajo cierta moral se lo merecían. Entonces, no son tan malos, ¿no? Y no se meten con nadie. Ellos tienen su rincón del mundo y si tú no llegas a ellos... Porque se acuerdan que en Midsommar había un vato que quería estudiarlos para su tesis de escuela.
y acá bien pretencioso el rollo y se lo terminan comiendo. Entonces te quedas como estos clashes de culturas o de visiones de la vida. Se me hace curado cuando las movies se meten ahí. Y sí, no, siento que ajá, no lo explora tan chingón como Midsommar esta movie, pero Sí, claro que no. Sí, están no los es. matices y esos. Es No es ya tan. es. ¿Qué vas a decir? No es tan profunda como Midsommar. Ajá, pero Pero automáticamente el hecho sí de que se llega. hayan dignado a explorarlo ya les da como. La pone por encima de algo más genérico, pues, porque hay muchos slashers que ni se preocupan por Sí, esos pequeños por eso te. Pero detalles. sí, recomendada, Libby. La voy a ver, la voy a ver porque ya van dos personas que me venden esta, o tres personas que me venden esta película, entonces tengo que verla. Sí, y también descubrí una serie en Apple TV que se ¿La de llama Servant? Ah, Calls. no. No, se llama Calls, como llamadas. Ah, sí, sí sale ahí. Como yo tengo el Apple para ver movies, sale, me ponen, pues te promocionan sus cosas, me ponen siempre el banner arriba. Y no sé qué es, ni me ha Sí. dignado a picarle, pero sí. La hizo Fede Álvarez, que hizo pues el remake de Evil Dead Simón. y No Don't respires. Breathe, Don't Breathe, que Que son, este año sale bueno, la 2, yo no sabía, y sale esta. me Sí. gustan mucho. Ah, está cool porque sí quedan continuarán, ¿no? Sí. Y aquí, fíjate que híjole, es que es como entre podcast, serie, radioarte, radiodrama. O sea, literal es como un radiodrama así antiguo. De cada capítulo dura entre 15 minutos, 20 minutos. Pero el concepto está así súper, súper elevadísimo. O sea, realmente, o sea, el primer capítulo es así como, se llama The End. Es el primer capítulo. Entonces escuchas como que esta pareja que está a punto de terminar porque uno se fue a vivir a New York y el otro está en otro estado. Y de repente como que no como que te da a entender, o sea, es como por medio del sonido que ocurre como el fin del mundo. Órale. De repente. Entonces Okay. se escuchan un chingo de cosas. O sea, y no, obviamente no se los puedo describir. Tienen que Escucharlo, experimentarlo, sí. Simón. Va. Y luego después uno que está súper. Ah, no, y luego para esto, todas las personas, o sea, las voces son actores súper famosos. Sale Pedro Pascal en uno. Esta morra que va a salir en Sola. Y también hizo la La de sobrina de Elvis Presley, ¿no? La Riley Keough. Riley, ajá. Y No, sobrina o nieta, no sé qué es de Elvis Presley, pero algo es de él. Busquen ahí. salen varios. Y hay uno que, bueno, hubo dos que me gustó mucho. Hay uno sobre un güey que como que su novia le dice que está embarazada y el güey se va así como en un berrinche y dice, como que dice, necesito nada más un tiempo para pensar. Entonces como que agarra carretera y está hablando con ella. Y luego de repente le dice, güey, ¿qué pedo? O sea, como que le cuelga y le vuelve a marcar y le dice, ¿qué pedo? Y se pasaron 3 días. Y el vato se queda como, güey, me acabo de ir de la casa. Y dice, no, güey, ya fueron 3 días, güey, ya regresa. Entonces cuelga y luego de repente le habla a la mamá. Y dice, güey, ya pasaron semanas, tu esposa ya va a dar a luz. Y así, entonces llega un punto en donde termina hablando con su hijo de adulto, güey. Y es como esta experiencia tipo Interstellar, ¿no? En donde tiene como este choque en el que Okay. experimenta toda una vida de sus hijos En en pocos segundos. videollamada, ¿no? Ajá, en unas horas. Pues sí, si yo fuera la esposa diría, También se está muy desapareció, padre. fue al Oxxo por cigarros y nunca volvió, ¿no? Así Ahí como aplica hasta perfecto. que y pasa, es que me abducieron ovnis y me perdí por varios años. Bueno, no sé si eso pasa, pero No siempre es eso de cuando sé, pierden tiempo, así como que, ay, güey, no me Ey, secuestraron por 30 años. a este vato, al H.H. Holmes, ese güey, ese no usó aliens, pero usó un pretexto muy similar. Ese güey, tuvo dos matrimonios.
El primero simplemente se fue y cuando volvió, porque ya pues toda su vida había tronado, segundo matrimonio, la policía lo buscaba, etcétera, llegó con la esposa y su hijo como ya quinceañero, diecisetañero por ahí, y fue como, ¿sabes qué? Es que yo pues perdí la memoria y me casé con alguien más, pero luego me acordé y volví y me creyeron. No. Pero eso que fue como en los 20, ¿no? Antes no podías comprobar que era falso eso, ¿no? Tienen que hacer todo en la lobotomía o algo así. Ya sé, ¿no? O sea, antes en la Edad Media decías que habías matado un dragón y te canonizaban, te hacían santo, Sí, no puedes, como las leyendas del rey Arturo, y eso no es real, o sea, pero güey. no, sí, Nacimos en yo la época equivocada, chicos. decapité a un dragón. Un gigante, ciclope, gigante. Ya sé, llegas con un ojo de algo y ya. Pero sí, volviendo a lo de a lo de Calls, sí, chéquenlo, la neta está buenísimo, es algo que no se pueden perder. No, está buenísimo, o sea, yo en realidad no esperaba que estuviera tan bueno, solamente porque lo hizo Fede Álvarez y pues ya tiene este como currículum. Entonces, realmente sí es algo que tienen que checar y legalmente para Libby. Lo Sí. vale, okay, Sí lo sí. vale, sí lo vale. Pusieron una que se llama Latinoamérica Haunted, no sé qué, no sé si la viste, te iba a preguntar si la Uy, habías visto, pero la quiero ver. No la he visto, pero pues la quiero no has ver. tenido chance, sí, ya sé. A ver si para el No, próximo pues tuve show. que No, sí, ya quitar sé, piedra ajá, de pero. la pared. Y aparte apenas la pusieron como ayer o antier, pero digo, a ver si se ve como algo que te gustaría a ti, por eso a ver si para el próximo show nos das tu Ahorita le review. agarro Porque una yo no la fiesta voy a ver, mañana. obviamente. Yo tampoco. Si está buena, les digo, chicos, episodio tal, tal y Sí. tal y ya. Ya. Porque de hecho yo vi antes vi unos capítulos de la original, como 4 o 5, pero ya después como que me di cuenta que está un poco montado y dije, no. Pero igual a ver ahora, en este momento. Montado con el encanto acá de los 90s, 80s, de oh mi De Dios. la crestomatía, sí. Es Ah, que fíjate, ahorita okay. que hablabas eso de los de Calls, ¿no? Que ojo, no tiene nada que ver, pero estaría curada si utilizaras ese encanto de ese tipo de narrativas pseudo reales para contar una movie. Para contar como una movie, ¿no? O sea, lo más cercano sería como Host, que no lo he visto todavía, pero de que estás usando el disque, la estructura de que es real, pero es una movie de ficción. Que es lo que el found footage quiso hacer en su tiempo, pero pues, no les, o sea, se ve que es falso, pues todo se ve que está. Siempre se ve que una movie found footage, por más realista que quiera ser, salvo la primera actividad paranormal, que esa sí lograron Sí. capturar la esencia de lo que es, de que, ay, Un güey, esta found madre sí footage. pasó. Es muy raro que un Eso, found footage te dé el feeling de realista. actividad paranormal, la primera. La bruja de Blair, la primera. Ya, Y Simón. también, o sea, eso es porque se sienten reales. Pero también la de The Visit. Ah, De M. Simón. Night Shyamalan, o sea, Simón, a Simón. esa me gustó porque los morritos, o sea, se la rifaron en toda la película. Los viejitos también están chidos, pero los niños es como que, wow, o sea, mis respetos para esas crías. Y aparte, la música, a la hora de que ponían música, estaba justificado, pues no se sentía como un producto pensado y elaborado, era porque la morrita estaba editando su película. Entonces, a mí se me hizo muy, muy, muy chido. Y esos niños ya son famosos ahorita, ¿no? Creo que Sí. lo De hace poco estaba. hecho, el morrito, el niño, el que se le agarra rapeando o que dice nombres de celebridades en lugar de groserías, ese güey salió en otra película que se llama Better Watch Out, película Ah, navideña. Simón, sí. A mí no se me hizo tan chida la película. O sea, Ah, sí, la vi no, esa. no era obligatorio que el tema fuera navideño. Pudo haber sido un niño psicópata en cualquier época del año, Pascua, Hanukkah, Día del Niño, o sea. Era necesario que fuera navideño. Faltó como más chistes navideños para que fuera buena película navideña. No me Sí, a acuerdo que mí. salía la Catherine Hahn ahí hablando de series y Sí, se WandaVision. me hizo medio incómodo en algunas escenas esa de A mí la que me gusta pero se me hace incómoda es la de Babysitter, la de esa de Netflix de McGee. ¿La primera o la segunda? A mí la segunda sí me quedé como de. Pues la segunda nomás la vi una vez cuando se estrenó. La primera la he visto como 3, 4 veces. Pero sí. Como toda la dinámica entre el niño y la niñera. O sea, como que sé lo que están intentando y está chistoso, pero hay momentos donde me da como cringe así ajeno. Digo, se No ve que lo sé. escribió un hombre en sus 50s. O sea, como, sobre todo los diálogos de un niño y una chica joven, ¿no? O sea, como,
se ve que está escrito por McGee, pero pues, o no sé quién sea el guionista de la movie, pero sí, no, ¿cómo no te da? Bueno, a mí la segunda fue la que sí me quedé como de, hay algo aquí que no me termina de encantar. No, sí, me gustó porque está rara, siento que se fueron por un camino bien más raro y eso está curada, pero sí. Pues sí, son como slashers chistosos, ¿no? Hay una película que se llama The Empty Man. No sé si la vieron o han escuchado. Ah, sí, también la vi esa, güey, y se me olvidó mencionarla. Esa es otra película que, fíjate, también pensé como en recomendarla en la sección final, pero no. O sea, no porque sea buena, sino porque creo que está rara. Ya saben que a mí las muy raras me gustan. Pero estoy como fascinado por todo el behind the scenes de esa película. No sé si leíste un poco sobre eso, Adrián, cuando la checaste. No, pero, no, para nada. O sea, se supone que es una movie... está basada en una novela gráfica que es de un artista, ¿no? De un escritor. Y se supone que los derechos de esa novela gráfica se compraron como por allá por el 2010. Y tardaron como del 2010 al 2016 en desarrollarla. Y creo que los compró Fox. Pues los compró Fox, ¿no? Entonces, como que habían filmado la movie, pero justo mientras la filmaban y como que no sabían qué hacer tanto con la movie, porque el concepto, la premisa está un poco extraña, fue justo cuando se dio la adquisición esta de Disney y que Disney compra Fox. Y uh-huh. Que la movie que también sufrió como de esto fue la de New Mutants, esta de los X-Men. De que Disney pues no tiene ningún interés en sacar cine de terror porque pues no es un nicho y les vale. Entonces... cuando ya estaban evaluando, que esta película ya estaba como lista, pero la atrasaron como por 2 años, porque pues estaba dando como esta negociación entre Disney y Fox. Y ya que Fox era 100% de Disney, como que vieron esta movie y dijeron, pues ¿qué hacemos con ella? No la podemos vender, con trabajo pudieron vender New Mutants y uh-huh. Está la duda si lo lograron o no. O sea, mínimo promoverla, ¿no? Como tenían la ventaja de que era de X-Men y como que esa madre es un gancho suficiente. Y aún así creo que en taquilla no le fue bien. Y no hablo necesariamente de la calidad de la movie, hablo de para el estudio cómo la promueven. Y por otro lado tenían la de Empty Man y como que dijeron, ah, pues, ¿qué hacemos con esta película? No, pues, ya bótala, sácala directo a digital para que digan que la movie salió, ¿no? Pero creo que la movie tenía dentro de los... pues son cosas ya de contratos y de todo ese rollo. Tenía que salir en cines a fuerza, ¿no? Como que era una de las estipulaciones de cines. Creo que New Mutants también, por eso... se vieron obligados a sacarla en cines, aunque sea una semana, porque así ya dice, ah, pues sí salió, ¿no? No pueden decir que no la sacamos. Entonces esa de Empty Man, y yo sí me acuerdo porque en México el post, yo me acuerdo cuando revisaba la aplicación de Cinépolis, salía el póster en octubre, decía Empty Man, el mensajero del último día, le pusieron así un nombre bien, bien chafa, ¿no? Es dramático. Ajá. Pero pues... y yo sí me acuerdo que haber visto el póster y yo pensaba como era como Slenderman, porque el póster sí. También, el rumor es que lo hicieron como en una tarde, así un diseñador le dijeron, ya viéntate el póster de esta movie, es fondo negro, así todo negro, y una línea blanca en medio, y las letras, Empty Man. Uh-huh. O sea, no te dice nada, no trae ni nombres, y o sea, como que es una movie que nomás sacaron por compromiso y por contrato y cosas legales. Uh-huh. No porque tuviera un interés de Disney, porque, repito, Disney no le interesa... o sea, ahorita ya Fox nunca va a hacer nada de terror porque a Disney no le interesa, pues. Pero esta ya estaba como atorada ahí, que no sabía ni qué hacer con ella. Bueno, hay un slasher por parte de Disney. Nada más uno. Es la película de Stay Alive, del videojuego, ah, sí, con Frankie Muniz. Es el único slasher. Así que, técnicamente lo intentaron. Pero bueno, ahí sí, no sé si tú tengas la historia completa. Así no sé cómo esa pasó... bueno, es que antes Disney era dueño de Miramax o Buenavista, una madre... o sea, sí sacaban cosas para adultos, pero... no sé, esta movie específica, qué circunstancias tenía que no la querían sacar. De hecho, la sacaron directo a digital. Y es una movie que no existe ni en DVD, ni en Blu-ray, ni nada, porque... dicen que el costo de lo que recuperó en taquilla es menor a lo que les costaría a ellos editarla en un formato físico. Entonces nomás las pusieron directas. Eso, digo, pueden leer esto como hay páginas, Wikipedia, artículos. No manches. Han escrito un montón de Empty Man. Y por lo mismo esa libertad de que no hubo como tanto, como que al director no le pusieron tantas restricciones. Ahora sí que como el Snyder Cut, la movie dura como 2 horas 20, así de que ahora casi casi el vato metió todo lo que se le ocurrió, ¿no? Ya. Y cuando ves la movie,
No es de que me haya gustado, pero no me disgustó y se me hizo que es como que estaba intentando algo y no sé qué estaban intentando, pero está. O sea, sí está suave. Yo sí diría está suave y sí me gustaría como comentarla y verla. Y no sé, Adrián, ahorita qué opina de ella, pero como que, ah, no, porque no tiene actores conocidos, así muy famosos, que digamos. Y el plot da como un montón de vueltas cada media hora, tipo como la que hablábamos de Grim Turn, pero no. Sí, no, más o menos. Pero no te explica como nada tampoco. Y está siguiendo como Sí. un ex policía que. O sea, como un ex policía está siguiendo como un misterio. Bueno, es que hay como un prólogo de la nieve. O sea, está. No sé, Adrián, ¿tú qué opinas? Así como en Sí, general. el prólogo, o sea, es como que ya se está acabando la película y yo te quedas como, güey, qué peor con la escena del prólogo. Que son como unos personajes que no tienen nada que ver, que por alguna razón están en Nepal. Ajá. O sea, I get it, entendí como el concepto este pues del monstruo. Y sí está como que in the face que el hombre vacío es él, ¿no? O sea, el hombre vacío es él porque tú no sabes nada de él realmente, o sea, pero como que no me quedó claro al final. Nada, todo así como. Si fue si era una copia o si lo crearon de plano desde cero, así como en un cuento de Borges, así de que, ay, güey, yo te imaginé y ahora estás delante de mí y sí, yo te hice con mi imaginación, Simón, sí. Okay. ¿no? Como que está filosófico y hasta cierto punto. No sé, o sea, siento que se tambalea mucho igual. Como si hubieran empezado a hacer una película y al final lo intentaron Sí. como ahí arreglar así con pegamento, güey, así como O sea, ajá, no por sé qué tanto de encima. lo que vimos aquí en la movie está, porque supone que es una novela gráfica, ¿no? O una serie de novelas gráficas, The Empty Man, y cada una tiene su propio subtítulo. Entonces, como que, o a lo mejor es una amalgama de varias historias, o es el primer volumen y queda como abierto, porque hay otras historias que están en cómic, pero obviamente en movies, pues nunca las vamos a ver. Pero sí se siente como que el vato había como muchas ideas. O sea, porque por momentos parece slasher de adolescentes, por otros es como un thriller de detectives, porque el protagonista es un detective, o es un policía retirado que está investigando las desapariciones. Pero también, como dice Adrián, comienza con un slasher, con un prólogo en la nieve, que es también como su propia historia. Y se supone que hay como un ente. O sea, la movie así comienza. Se supone que hay cuatro personajes que no, después del prólogo no vuelven a salir, pero que en la nieve se encuentran como un esqueleto antiguo, como de un demonio, un ángel, es una criatura así bien bizarra, ¿no? Okay. Y se supone que en ese esqueleto hay como quizá un poder que se transfiere a las personas o algo. Sí. O sea, ajá, como que intenta ser Lovecraftiano, pero tampoco lo logra. O sea, como que está. Se fueron. Sí. La movie está llena de ideas de todo tipo. Dime una movie de terror que se te ocurra y seguramente hay una idea de esa en The Empty Man. De J-Horror tiene de eso. De slasher también tiene de eso. Cultos también tiene de eso. O sea, Hablando de es como Midsommar esas otra veces vez. que se nota que no se decidieron para nada y dijeron, pues de todo un poco para a Tiene, ver a qué ajá, sí. atinamos. Pero fíjate, Tiene ok. momentos muy, muy, muy buenos, tiene escenas memorables. Siento que la escena donde está en un campo abierto y está. Ah, Simón, sí, como Wicker Man el rollo ahí. Sí, esa escena como que te desconcierta, ¿no? Como que la situación en la que está el personaje y así como que te quedas, Sí, wow, o sí. sea, siento que eso no lo había visto en otra película antes, pero es el atributo mayor que creo que yo que tiene la película, que tiene muchas ideas buenas, Ajá. pero la debilidad más grande es que al final no se queda con ninguna. No, y también, En ajá, porque definitivo. también tiene como algo de Hellraiser, ¿no? Como que también hay un terror como adulto de. Como que el vato. Es que, digo, a lo mejor esto es como spoiler, pero al fin no spoilea nada, porque neta es una movie tan rara que no hay nada que spoilear de que. Se supone que el vato, pues, tiene su vecina y como que se llevan bien, ¿no? Pero conforme avanza la movie, te pueden dar a entender como que quizá él y la vecina. Porque, bueno, la vecina estaba casada y él estaba casado, ¿no? Pero te dan a entender que a lo mejor la historia que tienen esos vecinos
es porque a lo mejor tuvieron una aventura alguna vez y como los dos ya no tienen sus respectivas parejas, como que tienen una culpa de por qué fueron infieles cuando cada uno estaba casado respectivamente. Y luego, pero la mamá, la vecina, tiene una hija que se le pierde, pero la hija es medio rara y está bien extraño todo, pero estoy de acuerdo con Adrián esto de que es una movie extraña, pero hay un extraño como malo, hay extraños aburridos. Esta siento que es un extraño que mínimo te mantiene como intrigado, al menos a mí me mantuvo de que quiero ver en qué acaba esto, ¿no? Como, porque tampoco está mal, creo que tiene una fotografía decente. El director es el que hacía los behind the scenes de David Fincher, desde Fight. Estaba escuchando una entrevista con el director. Dice que desde Fight Club él graba todos los behind the scenes y los special features de las movies de David Fincher. Entonces, pues si hay ciertas tomas y ciertos momentos donde la cámara se ve que aquí está imitando a su mentor, ¿no? No está ni mal filmada tampoco la movie, así que tú digas, ah, es una basura y eso, o sea, no. Entonces No está está. bien. Está como divisoria, digo, es como una movie que está, ya sabes, bueno, ya la comentamos aquí bastante, ¿no? Pero como que aunque no te guste, no puedes decir que es lo peor que has visto en la vida, nomás no vas a saber ni qué hacer con ella, pues como Disney no supo qué hacer con ella. Y pues ahí está The Empty Man, ¿no? Pero sí. Sí. Está rara. Sí, está bueno. Está bien, la verdad sí me gusta mucho. O sea, sí, creo que no es, o sea, no es para nada perfecta, pero sacia Pero nadie es perfecto, entonces mi curiosidad si de algo es imperfecto, películas para mí es nuevas. perfecto. Porque nada es perfecto, ¿no? O sea, entonces esta película tiene como que un montón que ofrecer. Ok. Sí. Chécala, Búsquela, ajá, se llama The Empty Man, el mensajero del chécala. último día. Ah, es que supone que también todo pasa como en 3 días, ¿no? Como que supone que Sí, una vez que bueno. tienes un primer contacto, como este Laro, ¿no? Una vez que tienes un primer contacto con esta criatura mítica, como que en 3 días algo va a pasar y por eso se llama el mensajero del último día. Pero Bueno, no eso es lo tiene que sentido, no tiene sentido porque son 3 días, nunca te explican eso, bueno, ¿no? esos son 3 o son más, pero si según yo te ponen los días así en la pantalla, día 1, día 2, día 3. Y sí está. Okay. Sí. Sí, porque te digo, salen. Es que se supone que hay una leyenda que te cuenta esta movie. No sé si la inventaron ellos o está tomada de algo, de que si tú estás en un puente a solas, a la mitad del puente, y agarras una botella. Por aquí tenía yo una el otro día, bueno, ya la tiré. Y soplas, si soplas, si te paras medio de un puente y soplas como en una botella, así como el sonidito así de que haces con la botella, Ah, sí. tienes un contacto con el Empty Man, que es un ente inexplicable. Súper Y inventado y mala leyenda, a partir de ahí ya tienes como los 3 días. Y de hecho, como los que lo hacen en el puente son unos adolescentes, pues empiezan a aparecer muertos, ¿no? Y como entre los adolescentes está la hija de la vecina del policía, pues es por eso que él se empieza a involucrar, porque quiere impedir que se muera antes de. siento que, o sea, esa parte me suena como el aro, que es Ajá, es cuando que tiene de todo, te está, digo. oh my God, tengo que Lo que verlo. se te ocurra, tú di qué movie y te voy a decir, ah, sí tiene un momento de eso. Pero no se siente como mal, eso es lo que está chistoso, que logró de algún modo. O sea, me dio curiosidad más bien por leer las novelas gráficas, porque digo, pues quiero saber qué cosa de este tono está en el papel, porque no sé si está muy bien traducida, porque a veces las novelas gráficas no tienen sentido, pero tienen más sentido porque son animación, es ilustración y puede hacer cosas creativas con lo visual. A veces no se traduce bien a la pantalla. Entonces tengo como esta curiosidad de qué cosas están en el papel y qué cosas son como de la movie. Sí me generó esa curiosidad. Pero pues ahí está The Sí, Empty Man. de hecho creo que Boom, creo que es el de los cómics Boom Studios, creo que es de Ajá, Simón. Saban, creo que es de Saban también, porque Boom Studios tiene los cómics de los Power Rangers. Simón. El director se llama David Pryor, que repito, bueno, en IMDb y eso, si se meten, viene como todos los extras acá de las movies de Fincher, de Zodiac, Social Network, Fight Club, Panic Room, y como que sí es compa del Fincher, entonces, pues tiene un buen mentor también. Sí, a ver si ya le tratan mejor su película a la siguiente. Y pues bueno, entonces yo rápidamente, igual como no tenemos mucho tiempo y como ya le hice un review aparte, mejor los invito a que busquen mi review que tengo de Godzilla contra King Kong. O tú no sé, ¿tú te han gustado las movies de Godzilla, Livia, las últimas? ¿Si las has visto o no las has visto? Sí las he visto, no me quejo, o están ok.
Pero es como, ajá, o sea, las nuevas pues no es nada extraordinario. O las viejas tienen su encanto pues de que son bastante creativas, ¿no? Para la época que fueron hechas. Porque, la primera, pues, sí, para mí, la primera sí es un clásico del... Lo dije también en el otro review que hice. Si yo fuera maestro de una, tuviera una escuela de cine o diera clases de cine, yo obligaría a los estudiantes que vieran la primer Godzilla, la del 54. Porque creo que es como la combinación perfecta de lo que ahorita hace Jordan Peele y todos estos directores que los alaban mucho de que meten ideas, o sea, hacen comentario social con el terror. Para mí la primer Godzilla es el ejemplo así esencial de una movie con comentario social, pero de género e inventando un género que no existía de cierta manera, el género de los monstruos gigantes destruyendo. O sí existía, porque ya habían hecho como esas de criatura de las mil leguas, o King Kong ya había salido incluso antes en los 30. O sea, sí, sí había monstruos grandes en el cine, no diciendo que no, pero... Sí, pero en cuanto a la primera que mencionas, o sea, sí se nota más el mensaje, pues, o sea, pero no es como de que te lo imponen, o sea, es sutil, pero te das cuenta, o sea, está muy bien cocinada la idea, pues. Entonces, ese es el encanto. Y por eso tal vez no me termina de encantar, porque es como de, ok, sí nos ofreces los monstruitos que nos gustan, con efectos ya de técnicamente más chidos, no lo discuto, así se ve muy mono, ¿no? Muy bonito y todo. Bueno, pero ya a la hora de que, pues, ok, pero ¿y la personalidad de la movie cuál es? Es como que no te ofrece esta pues la profundidad o las ideas nuevas que traían las otras, no siento que lo ofrezca, solo es más como, oh, monstruo viene haciendo desmadre, hay que detenerlo. Entonces es más como, ajá, digo, para películas de acabose, pues yo prefiero ver Twister. Y fíjate, la que más tenía de eso es la primerita, la primera de las nuevas, la que hizo Gareth Edwards, la del 2014. Ahí todavía había como un terror al Godzilla, casi no salía, casi todas las tomas están como desde el punto de vista de los humanos. Se enfrenta a puros militares, como en las originales, bueno, en algunas de las originales. O sea, el enemigo de Godzilla son los mismos humanos queriéndolo detener, o sea, como que tenía... Y tenía una historia como más centrada, la de los... Pues la de la Scarlet Witch y el Quicksilver, ¿no? Que repitieron papel ahí de esposos. O sea, ellos dos eran como los que te centraban de algún modo como en la trama, ¿no? Y el vato con los pedos con su papá. O sea, había un intento de hacer como algún drama con esa película. Y a mí sí me gusta mucho eso. Yo creo que a mí me gusta de todas. Pero ya a partir de todo lo demás se fueron como por el espectáculo. Pero eso estaba desde el principio porque, les repito, cuando estaba haciendo como mi binge el año pasado o el año o hace 2 años de las Godzilla, la primera... una obra maestra, y en la segunda ya peleaba contra otro monstruo y bajó como de entre la 1 y la 2, ya había perdido como un montón de calidad. Digo, no puedo creer que de un año a otro, o no sé cuándo salió, años después la segunda, y luego la tercera fue King Kong contra Godzilla, pero la viejita, y también, o sea, está chistoso, está curada los trajes, ver al chango acá de esos trajes de gorila, ¿no?, que ves en las tiendas de disfraces, tiene su encanto, como dices tú, pero no... No son obras maestras del cine, pues, o sea, no son. Y estas movies le están haciendo honor a eso. Es porque, pues, es el género que salió a partir de ahí. O sea, creo que es a partir de los Kaiju. Y incluso se adelanta mucho a los Avengers. Ahorita se habla de los universos compartidos y los multiversos. Para mí, Godzilla inventó los multiversos porque siempre había... Mothra tenía sus propias películas, Rodan sus propias movies, Godzilla sus propias movies, y luego vamos a juntar a los tres monstruos en una película. Y eso, o sea, eso no... Nadie lo había hecho nunca antes, o sea, entonces eso... Ajá, sí, inventaron muchas cosas, repito, no quiero ofender a los que sí son fans, porque yo me considero como fan a medias, porque me gusta el diseño del mono y sí hay elementos que están suaves, pero... Si son fans así hardcore de que están ofendiendo mi gusto, o sea, son movies que... O sea, se merecen como su lugar en la historia del cine, pero tampoco eran así las movies. Que también pasa con los slashers, por ejemplo, yo soy mega fan de Viernes 13 y no son las mejores movies de la historia del cine, seamos honestos, pero... Sí, sí, tiene sus detalles. O sea, de los slashers clásicos, yo creo que es mi favorito, ¿no? Entre Halloween y esta, y la de Viernes, y la de Nightmare, para mí Jason es mi favorito, no sé el de ustedes, pero... Pero no, o sea, así son, no son las mejores movies de la historia. No sé, con la del 2014 es como que no me desagrada, pero no me termina de gustar. O sea, sí, técnicamente está bien hecha, pero no sé,
O a lo mejor os quitaba, como que el drama los antide más, quizás, no sé, hubo algo que no me terminó de convencer con la de 2014. Y Digo, fíjate, ya tampoco para, defiendo el ajá. resto, pero. Para terminar más ya la sección de Godzilla y pasar al review principal, una que sí vi, que sí me gustó mucho, no sé si la conozcan, la de Godzilla contra Violante del 89. No, eso Esa no lo he movie visto. empieza con un doctor, es un científico que tiene una hija que se llama Erika, y en una tiene un laboratorio, y en esa explosión de laboratorio la hija se muere. Digo, esto pasa en los primeros minutos, no es spoiler, pero aparte pues, de los 80, no, nadie la va a ver de todo modo. Entonces, él como que captura la esencia de su hija y la mete en una rosa, o en un rosal se llama, o rosario no, pues Rosal. un rosal de rosas, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, supone que ahí en las rosas guarda la esencia de su hija, ¿no? Pero como este científico es según tan fregón, lo ponen a trabajar el gobierno en unas células que recuperaron de Godzilla. Se supone que pues de alguna de las 1000 batallas de Godzilla recuperan células de él y quieren como extraer esas células y ver si las pueden aplicar para crear otras criaturas. Entonces, pero por accidente, en un otro accidente de laboratorio, esas células de Godzilla caen encima de la rosa, del rosal, y se No. empieza a hacer gigante. Entonces, la primera evolución del monstruo, la primera fase del monstruo es una rosa gigante así en medio de un lago. Que el visual está bien curada, busquen ahí Godzilla contra Violante. Y es una rosa así nomás gigante. Pero como está la hija en adentro del monstruo, es el espíritu de Erika, ¿no? De la hija. Y se comunica telepáticamente con otra niña que se llama Mickey. Y se supone que esa niña percibe como los sentimientos de la rosa y le traduce a su papá todo lo que está diciendo. No manches. Pero creo que en una de las peleas de Godzilla, como que algo le cae de radiación, no sé qué, a la rosa. Y dentro del centro de la rosa, o sea, antes de que se abra así como por completa, le sale como otra cabeza de un Godzilla monstruoso. Pero supone que es el espíritu de la hija. O sea, está bien raro esa premisa y está como bien japonés todo. Digo, esto está bien extraño. Y de todas las movies de Godzilla, aunque a pesar pe peca de lo mismo que todo lo que he estado mencionando, está tan bizarra esa premisa que o sea, Godzilla contra una rosa mutante gigante. Que digo, nomás por eso sí merece. Sí la rec y, no me quiero spoilear. Bueno, no voy a spoilear al final, me vale. Cuando. Es obvio que Godzilla va a matar al monstruo, obviamente, ¿no? Pues Pero cuando sí, lo obvio. mata, vemos como un Force Ghost de la hija del científico en medio del. Del, o sea, porque el monstruo se muere y se hace como partículas de algo que se va al espacio, ¿no? Que eso es importante porque no he visto las que siguen, pero según yo, esas partículas que se van al espacio crean a Space Godzilla y luego llega a la Tierra y ataca, ¿no? Pero, digo, eso la tengo pendiente de verla, pero supone que, pero cuando están yendo esas partículas al espacio, se ve el espíritu de la hija yéndose al cielo también, así te quedas, ¿qué pedo con estos visuales súper raros? Pero está tan rara que está curada y eso sí se las recomiendo. Es un buen tipo de raro, okay. Godzilla versus Violante. Sí, Violante. ya había visto ese póster ahorita que lo googleé. Sí, para mí es de las mejores que fue. Esta y la de las viejitas, la de Godzilla contra Mothra, para mí son como las mejores dos que. Son dos como de 15 que he visto, lo siento, pero sí. No, y el diseño del monstruo en su última fase está curada también. Porque primero es una rosa, pero luego le sale como una cabeza y tentáculos y sí está chingón. Y no es como que ocupan ver todas para entenderles. Godzilla, monstruo, Claro. batalla, fin. Pero bueno, ya Yes. vamos a pasar a lo que nos truje, Chencha. Vamos a, en esta ocasión el que eligió la movie fue el señor Adrián Rodríguez. Yes. Y él eligió una movie llamada Bad Hair, pelo malo, cabellera malvada. Pelo Platícanos malo. primero tu opinión de ella y por qué la elegiste y creías que teníamos que verla todos. Híjole, yo creo que principalmente por la premisa, como que sí está ridículo, realmente como que, pues sí, ¿no? La ideal, el concepto de una peluca. Bueno, no unas extensiones asesinas, ¿no? Y también recuerdo esta película, la de In Fabric, que es la premisa de Un un vestido asesino, ¿no? vestido asesino.
me siento maldito, ¿no? Y siento que obviamente esta película es así como, como que por un momento me recordó a Scary Movie en la actitud como de los actores y del tono de comedia como pues sí, como farsa, bien, ¿no? Más bien, o como sí, como sí, muy, ándale, exactamente, como muy, muy, muy satírico. Me gusta también como que este ambiente en el que se desarrolla, que es como el mundo de los productores de MTV, ¿no? De R&B, los 80's. Music, no, sí. R&B, tipo. Pero ellos son como la sección como urbana, pero es culture, ¿no? Así que... Sí, 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 y como Vanessa Williams también, es, ¿no? Como que esta escena en la que ya las dos admiten que tienen a, pues, esa madre, ¿no? Que Vanessa Williams yo no la veía desde Eraser, yo creo. O sea, seguramente ha hecho movies y series, ¿no? Pero siempre la recuerdo por la movie esta con el Arnold, donde la tiene que proteger, ¿no? No sé si se acuerdan de esa movie. A lo mejor es demasiado vieja para sus tiempos. No me acuerdo de ese. Yo de Vanessa Williams me acuerdo de Baila Conmigo, donde sale con Chayanne. Sí, sí. Es lo primero que me viene a la mente. Ugly Betty también. Eraser ya fue como de las movies que hizo Arnold, que ya no eran como el Arnold de los 80s, pero sí, El Protector le pusieron en español o algo así, no me acuerdo. Sí. Sí, y pues nada, no, siento que es también es este como revenge film, como que este personaje, como que todos abusan de ella y luego después se empodera por esta razón. Y Me gusta mucho el elemento del peluquero que le pone, no, estilista, perdón, que le ponen como, o sea, es como esta figura de la bruja, sí, ¿no? Como la que hace que firme el contrato con el diablo, ¿no? Básicamente. Y no sé, siento que se me hizo bastante fresco la idea. Y sí, dije, se las tengo que recomendar porque no creo que la vayan a ver, porque es de Hulu también. Sentí eso, como que hay algunas ahí joyitas en Hulu que... ¿Ustedes han visto la serie de Into the Dark? ¿Alguna de las movies de esa serie? Into the Dark. Porque yo usualmente como que uso las movies de Adrián para yo decir, ok, voy a tratar de seguir una línea parecida. Entonces, la serie de Into the Dark son una serie de películas, ¿no? De que cada... lo que sería un episodio y sí, una temporada, es como una mini movie, tipo como las de Cuentos de la Cripta. Sí. Pero entonces sí, hay una de las movies, me salió que... Ah, yo vi nada más el de Gigi Guerrero, donde sale Marta Gareda. Ahorita ya son como, pues ya son como 24 películas. ¿Te acuerdas que cada película pues se la dan a un director diferente, ¿no? Entonces, y también son de Hulu. Me refería a eso, pues, de que como que estuve pensando cuál de esas movies podría estar curada a lo mejor. Uh-huh. También para continuar esa línea de TV movies, que lo que estuve leyendo, la movie no es que hubiera estado pensada para Hulu. El director la hizo, se estrenó en Sundance, ¿no? De hace como 2 años, creo, o el año pasado. Y sí, pues Hulu fue el que la compró, pero técnicamente no es una movie de Hulu, es como Netflix compra movies. Exacto. Que son original de Netflix, pero todos sabemos que nomás la pagaron, ¿no? O sea, nomás adquirieron, la compraron para que se pase ahí, no tanto que ellos la hayan producido, porque dudo mucho que Hulu hubiera producido algo así. Sí, pues sí. Y fíjate que me gusta mucho ese feeling como retro que tiene. Como ese, pues así. Sí, se siente película ochentera. Sí, o sea. No me acuerdo filtro. Qué página era, pero sí había una entrevista con el director donde dice que sí la filmó en película y sí se nota, tiene como una texturita. Que yo dije, ¿esto es película? ¿Qué es? Y sí tiene así como... Con razón, sí se ve y se siente. O sea, yo dije, wow, se la rifaron a la hora de hacer corrección de color, meterle filtros y demás pendejadas, pero no, wow. Porque me quedé, está muy rifador aquí el editor, o sea, se buscó el tiempo para ponerle texturas, corrección de color y todo para que se viera, pues para que uno entrara en ambiente, ¿no? Para que vieras la película y dijeras, esta película alguien me puso un VHS de los 80s, porque así se siente, pues... Se siente como que el saborcito, la textura, todo. Sí, pues la música. Todo. O sea, realmente no necesitas haber sido niño de los 80s. Digo, yo soy niña de los 90s. No saquen cuentas.
pero, o sea, yo jamás viví en los 80s, pero pues gracias a los VHS, a MTV, mis papás, sé cómo se veían o tengo la idea de cómo se veían, pues. Y por ejemplo, Stranger Things es ochentero, bueno, ambientado en los 80s, pero aún así se siente modernillo. Y la película también es ambientada en los 80s, pero no se siente modernilla, no se siente de la época. Entonces, eso a mí se me hizo un muy buen gol. Y también, o sea, sí está chido que la pusieran en los 80s por todos los predicamentos de que, pues, la gente pálida, los caucásicos, siempre Lo están bueno que como eso quedó en que. el pasado, ya no pasa, ¿verdad? Ya sé, ¿no? Siempre están como queriendo imponer lo que para ellos es bonito. Que de hecho hubo un momento en que el tío en la película dice, ¿no? Pues de que se impone demasiado, pues, el cómo se debe de ver bien, acorde a los estereotipos blanco-europeos, etcétera. Da una cátedra que ya, pues, deberíamos de estar conscientes. Pero está Con el chido. James Vanderbeek, que es el demonio blanco. Ese güey, o sea, el tío debería como ser profesor en humanidades o algo así, está muy rifado su personaje. Pero, o sea, ese tipo de problemáticas la gente los vivía más feo todavía en los 80s, y no tanto porque en los 80s los productos fueran limitados o muy caros, porque ahorita ya te puedes poner el pelo de arcoíris y parecer un unicornio y no hay bronca. Está fácil en comparación a antes. Pero, o sea, el cómo te lo imponían antes para verte presentable era un showzote. O sea, tengo una tía, pues, que tiene el pelo muy, muy rebelde, pero ella ni siquiera es así afrodescendiente. O sea, no, ella simplemente como que tiene el pelo, pues, como muy, muy, muy esponjadito, parece borreguito. Pero, pues, para ella eso era un problema. Y ahorita, pues, o sea, tú le dices a alguien, es que eso era un problema real, y te quedas como de, ¿qué? O sea, suena irreal, suena ficción. Pero, pues, increíble. O sea, al menos aquí en México, puede que te vieran raro, pero siento que el nivel de discriminación por eso no estaba tan hardcore como, o no está todavía tan hardcore, tan vigente, como allá en el otro lado y en Estados Unidos. Allá todavía, o sea, hay gente que se preocupa, o sea, que eso es parte de su estrés. Ni siquiera tener un traje formal para verte decente en una junta, o sea, no, el pelo. O sea, algo tan, que no debería de ser tan importante, allá le dan un montón de énfasis. Entonces, es algo muy real, es algo que todavía pasa, pero aquí en la película lo visibilizan de forma real, como lo hace el tío cuando hace su cátedra chida, y pues de forma satírica ya cuando neta estás buscando, o sea, porque la morra se quema el coco cuando era niña por De quererse niña, ¿no? ver Sí. más, ajá, por quererse ver apropiada, y la hermana pues porque cree que le está haciendo un favor, porque ella se lo hace. Entonces, a mí la forma en que manejaron eso, pues, esa temática principal, a mí se me hizo bien suave porque la abordaron desde una parte divertida hasta una parte real. Entonces, por eso no sientes como pretenciosa la película, porque en sí la película se ve, o sea, es una sátira, sí, pero como un scary movie que te ríes de todo, aquí sí es como que te deja, ok, sí está chistoso esto, pero te quedas, rayos, o sea, hay gente que sí pasa por esto, o sea, entonces te deja pensando, a mí se me hizo muy suave eso. Sí, definitivamente. Y que, ajá, por ejemplo, puedes como para mí abordarlo de varias, como de varios lados, puedes como verlo desde el punto de vista también de lo importante que es el cabello, pero para la comunidad afroamericana, ¿no? O negra de Estados Unidos, como quieran llamar. De aquellos tiempos y hasta el presente, por eso digo, son cosas que luego sí pasan. Podemos verlo por el ángulo de una mujer, lo importante que el cabello es para las mujeres, porque yo siempre, bueno, pues desde mi punto de vista, y lo dice alguien que obviamente no tiene cabello, pero yo siempre he creído que el cabello es un statement también, pero siempre he creído que es más importante para las mujeres lo que el cabello representa para ellas que para los hombres. Eso es, digo, porque a veces, por lo menos para mí, nunca ha sido importante el cabello, y siento que para muchos. Sí, hay hombres que también, pero yo creo que socialmente, al menos, o sea, como el maquillaje, para mí el maquillaje, el cabello y la ropa y ciertas cosas, siento que culturalmente han sido como más en la mujer, ¿no? Como que siempre han sido como más, juzgadas de ese lado. Entonces creo que puedes verlo como por esos lados. O sea, puedes irte por la lectura de lo que implica en la cultura afroamericana y siento que es parte de este movimiento post Get Out, ¿no? Siento que Jordan Peele de algún modo dio nacimiento a este nuevo movimiento de esta movie. La puedes tomar como una película de terror que está homenajeando X o Y cosa, pero
hay una lectura que significa algo importante para cierto público específico. O sea, como Get Out y la de Us también. Pensé mucho en Us cuando vi esta movie, porque es eso, pues, de cuestas. Como qué es la identidad, qué te hace a ti tú y qué no eres. O sea, cuál es una versión falsa de tú. Porque la movie sí es el cabello, pero lo que la movie te está diciendo es te estás transformando en alguien que está, o sea, está matando a otros. O no sé, como la apropiación del, o sea, el cabello, estás como matando, ¿no? O sea, no sé cómo. ¿Cómo ponerlo en te palabras? Estás blanqueando, pero... te estás vendiendo, o sea. Ajá, como que estás matando con lo que te hace a ti y por ende estás matando a otras personas y estás matando tu cultura, pues. Y el hecho de que literal ella la quieren de ejecutiva para un canal, se va a cambiar el nombre de Culture a Cult. Culto, ¿no? Ahí está como el. O sea, está todo y. O sea, como. Uh-huh. ¿Cómo hacemos esto más blanco, pero reapropiándose algo que no es de los blancos? Porque toda la música. Claramente la cantante que sale ahí es como Janet Jackson, ¿no? Una versión de esa música de los tardíos 80s, tempranos 90s. Y cómo los blancos se la apropiaron, pero venía de otra cultura. Como siempre lo han hecho, pues la cura es de que siempre los blancos les gustan lo que hacen otras subculturas. Y bueno, para ellos subculturas y... Lo adoptan, o sea, lo porque también la música latina, o sea, lo han hecho con beats de la música latina, el reggaetón. Por ejemplo, el reggaetón empieza en Latinoamérica y luego en Estados Unidos ya Justin Bieber canta reggaetón, pero... Eso no empezó por ellos. Ajá, entonces siempre es eso, como que están haciendo las minorías que aún así, a pesar de que todavía las seguimos tratando mal, pero resulta que está curada su arte y vamos a apropiarnos, ¿no? Entonces, y es bien curioso porque, por ejemplo, o sea, nosotros crecimos en frontera, ¿no? Obviamente estaba mucho más fácil que tuviéramos acceso al contenido audiovisual gringo, mucho más rápido a tener el contenido audiovisual nacional, porque incluso todavía tarda un chingo en llegar aquí, a Tijuana. Entonces es como que a la hora de que nosotros conocemos esta cultura gringa, al menos yo tardé muchos años, o sea, hasta los 20, 20 y tantos, tardé como que en realmente conocer o tener una idea más clara de cómo eran las personas que no son blancas y que no viven en suburbios. Porque yo veía, o sea, sí veía slashers, sí veía películas, sí veía series, pero pues realmente eso no representa a todos los gringos, porque digo, sí tengo primos que viven allá, iba a visitarlos, pero sí era como de, o sea, no coincide lo que veo aquí en vivo. Porque creo que los tres, por mera, el mero vivir en frontera, conocemos o tenemos familiares o amigos que viven en Estados Unidos, pero pero no sé, digo, no quiero decir que es el caso de ustedes también, pero usualmente la experiencia de estas personas que nosotros conocemos de allá es la experiencia, ajá, del latino, mexicano, chicano que vive en Estados Unidos y que está batallando, ajá, no es la vida del americano nacido allá. Uh-huh. Que vemos en la tele. Que vemos en la tele, o sea, de color, de piel anglosajona y ojos de color quizá y rubios. Entonces, ajá, pues, o sea, por ningún lado ves la representación hasta apenas ahorita. Uh-huh. Y aún así, entre comillas, lo pongo... A mí me da risa, sí, siempre, o sea, que hablan de la representación, y el ejemplo que más claro es cuando hicieron este panel de Marvel, ¿no? No sé si lo llegaron a ver o no, que hicieron en diciembre, de que hicieron como tipo presentación de todos los proyectos que vienen para el futuro de Marvel, y anuncian una película de Miss Marvel, ¿no? Que es una protagonista pakistaní dirigida por... O sea, presentaron proyectos dirigidos por mexicanos, latinos, afroamericanos, de varias partes del mundo. Pero digo, la persona que está haciendo el anuncio... Es un ejecutivo blanco de Marvel, Kevin Feige, es el jefe, o sea, es como el dueño, pues, ¿no? Es como el clásico ejemplo del hombre blanco que nos está dando permiso de que nos veamos representados. Ajá. En pantalla. Yo voy a ser feliz hasta que no vea y todos los ejecutivos de ese show, los de Pixar, los de Disney, los de Marvel, eran blancos, pues, americanos, y digo, los que toman las decisiones siguen siendo el hombre blanco, pues, ¿no? Y nos quiere vender una idea de que representación, pero siguen siendo empleados del hombre blanco, pues no quiero decir esclavos del hombre blanco, pero siguen siendo trabajando para el hombre blanco, y eso sí. Creo que hay mucho, yo por eso no me creo 100% esta idea todavía de la representación o de que ya estamos ahí, porque el que sigue tomando las decisiones, el que maneja el dinero, no son las minorías todavía, pues, ¿no? Hasta que el hombre trajeado, sea hombre o mujer trajeado, sean alguna persona de color, sea tal vez un latino, tal vez algún asiático, tal vez algún trans, o sea, algo así, me voy a creer un poquito más la representación. Pues sí.
Pues sí, ahorita son como los primeros. No estoy siendo pasos. Cínico diciendo que no es importante, porque también verse en pantalla es importante. Nomás diciendo que cuando lo tratamos de llevar todo a la fuente, los que siguen tomando las decisiones no son las minorías. Pues no, nomás quiero como dejar ese statement allá afuera. Sí, sí. Si sí, porque, están de acuerdo, por ejemplo, o no, pues tienen derecho a su propia opinión, ¿no? Pero digo, totalmente. Yo nomás digo que, no sé. No, sí. No, es que es importante que incluso en puestos de poder estemos representados, no nada más en pantalla después de que alguien dice aunque que está... Ajá. En Godzilla, Demian Bichir es el presidente de la compañía de cibernéticos más importante, entonces en Godzilla sí, un mexicano y su hija Eiza González, entonces... Ahí la llevamos. Un padre y una hija de mexicanos eran, según en el mundo de Godzilla, los dueños de la empresa de cibernéticos más grande, como un Skynet, ¿no? Casi, casi, entonces... Era como Carlos Slim, güey. Ya lo logramos, sí. Pero aunque la movie es dirigida por Adam Wingard, un hombre blanco. Digo, que es que también no quiero generalizar porque luego van a decir que... O sea, sí soy fan también de las movies de hombres blancos, ¿no? No estoy diciendo que no. La mayoría de las movies que me gustan... No tiene nada de malo ser blanco, ser blanco está bien. Tarantino, Spielberg, Nolan, todo lo que nos gusta es... Pero pues, ni o modo. Sea, también ¿no? nos gusta Peele también, es chido. Es la ambigüedad de la existencia, pues, ¿no? Así como... Pero bueno, a lo que yo iba hace rato es eso, pues, de que, o sea, yo no estaba consciente de cómo era realmente, pues, el resto de la población. Por ejemplo, aquí en México, pues, yo sé cómo es la población porque yo vivo aquí. Sé que la gente es color canela como yo. Pero, pues, la gente que no es de México y en su vida ha pisado México y ve telenovelas, jura que gente como yo le barre la casa a gente como Mickey. Entonces... Es como que, y no, o sea, no, de hecho, todas amigas mías ¿qué quisiste España, decir con eso? No sé si lo interpreté bien. Eres blanco y eres el dueño de este programa, y nosotros somos morenos. Y nos dentro de las minorías hay jerarquías también. Ay, ya saliste embarrado, güey. Pero, no soy blanco, soy... Pero, a lo que voy, por ejemplo, dos amigas mías fueron intercambio a España. Y literalmente le preguntaron a una de ellas que si Roma. Todos en México o eran muy pobres, ajá, o eran muy ricos. O sea, porque esta ya la tenía, no entienden qué puntos medios, pues. Entonces, eso pasó conmigo y con mi generación. No, pero pues incluso... Vemos No, sí, no digo que... No, perdón, digo, es que sí, eso, hasta incluso en las novelas y las comedias románticas mexicanas, el estereotipo del mexicano no es... O sea, es gente guapa, de... ojos de color a veces, o casi ya, parecen no se ven como... como nosotros. Ajá, no, y son representantes mexicanos, pues. Uh-huh. Y tú sales a la calle y la mayoría de la gente se ve como nosotros. O sea, Eiza González no se ve como la mexicana promedio, digo, a diferencia de Salma Hayek, que sí parecía más, pero esto en otros tiempos, sí. ¿No? Sí, pero, o sea, es como, igual, y eso pasó conmigo, pues, yo creciendo, o con nuestra generación, de que veíamos material audiovisual gringo y jurábamos que todos vivían en suburbios y hasta ya como hace poquito. Hasta el príncipe del rap, ¿no? Ajá, sí. En Bel-Air con una mansión y todo. Esa es la idea que teníamos, ¿no? Entonces ya como estos apenas que 20, 15 años fue como de, ok, o sea que ya como que le medio entendemos al rap, ya sabemos qué quieren decir las letras. Ok, a la gente sí, hay así de crimen, sí disparan. Pero también hay gente de color que tiene pozos importantes y está muy chida. Hay gente mexicana que sí nació ahí, no cruzó nada más. O sea, entonces, con Bad Hair pasa mucho de que estamos viendo cómo están haciendo como representación de gente de color que sí está así como que la chainean, la ponen bonita para que la gente la pueda comprar. Porque si no tienes como que el cierto look que se espera que esté aprobado por el mercado anglosajón, no te vamos a comercializar y la gente no te va a comprar. Que es lo que una de las chicas de la cadena estaba peleando, pues, de que ella no quería cambiarse como se veía, porque, pues, ella luchó mucho para poder estar en una cámara viéndose como una mujer real. Entonces, eso fue como que a mí se me hizo muy, muy, muy curada en el momento que lo estaba peleando, pues, dejar mujeres reales en pantalla. Sí, y también siento como que, o sea, obviamente tiene, como que toda la primera mitad de la película es como concientización, ¿no? De,
de todo lo que se tiene que someter una mujer para estar a cuadro, o sea, una mujer afroamericana. Todo lo que se tiene que someter para poder pues ser exitosa, ¿no? En lo que quiere, más que nada, y es como realmente este discurso de que, o sea, no, la gente por alguna razón cree que el cabello crispado es sinónimo de suciedad, cuando el cabello es así naturalmente y no tiene nada que ver con higiene. Entonces es como igual este sentido racista, pues, ¿no? De la negritud, de que, ay, güey, es que eres moreno, significa que estás más sucio que otros que están menos morenos, ¿no? Entonces siento como que todos estos issues que al final de cuentas parecen, ¿no?, insignificantes, pero ya cuando te das cuenta de que todo el sistema tiene este código moral de prejuicios, ¿no? De que eres flojo, siempre vas a querer sacarle provecho a la situación o hacer como que tranzas, ¿no? Siento que es como que algo así que tiene mucho que ver y que de alguna manera se ve representado, y es lo que le gusta al director, porque la otra película pues se llama Dear White People, pero me gusta que la película funciona más, o sea, funciona bien así, ¿no? Como educando, pero funciona también mejor cuando se deja de tomar en serio y se pone bien campy y bien como que sin sentido, ¿no? Y como que hace este eco a las B-movies y como con hip hop de los 80s y como que filmado, ¿no?, en película. Y eso es lo que también me gusta mucho, es el estilo. Como que es como el príncipe de rap, pero de horror, ¿no? Básicamente. Real. Con sí. Comentario, y, ¿no? Sí, desde una perspectiva femenina. Sí, está bien dark, está muy oscuro esto. O sea, no por la gente, está el tema es oscuro. Y no sé si fue alguno, no me acuerdo si fue uno de ustedes dos que alguna vez habló aquí en el show de una movie que se llama The Wig, la peluca, o algo así. Una japonesa. ¿Adrián? Entonces, no, o lo escuché. O era una sobre un cabello asesino. No fuiste tú, Livia, yo pensaba, juraba que eras tú, pero tenía la duda si había sido Adrián. Pues son unas movies que salieron en el boom del J-Horror de... También creo que son unas mujeres que les ponen pelucas. Digo, y la peluca es asesina. A lo mejor lo soñé, pero porque estaba leyendo, tengo una entrevista con el director y dice que él usó esa movie Hay un como... corto. Hay un corto. Hoy está en Amazon. Es de es tailandés, creo. Tailandés o... Ay, bueno, creo. Me falla. Uh-huh. Pero es de una tienda de pelucas, como algo. Ya ves que los negocios ya son bien familiares. Bueno, ya está. Acá también, en todos lados. Bueno, pues supone que acá, pues, los dos papás dejan a las dos hijas encargadas del changarro. Una es la responsable, la otra no. Y pues la que es irresponsable va, se compra cosas y sale con amigos. Y la otra morra, pues, está haciendo pelucas. Y hay una en particular que está bien poderosa, bien larga, bien lacia, bien bonita. Y está maldita. Entonces eso es como que lo que más me suena. Está en Amazon, creo que se llama el son tres películas en uno. El conjunto creo que se llama 3 AM o 3:33 AM, algo así. Una de mis como cosas favoritas dentro del cine de terror es cuando una película te pone la duda si están pasando las cosas o es la imaginación del protagonista, ¿no? Esas películas donde empieza a morir gente alrededor del protagonista y que tú... Y que la movie te lo maneja tan bien que no sabes si es si sí está siendo... Si sí hay algo sobrenatural o es la misma protagonista la que está matando como a las personas. Y creo que esta película a mí me hizo dudar como por gran parte de que sí, se ve representado en el cabello, pero técnicamente la que está haciendo los asesinatos es ella, pues, ¿no? Y no creo que te dé una respuesta clara igual al final. Y también creo que no se puede, también se puede interpretar, ¿no?, de que las muertes sean literales, simplemente es la muerte de la cultura, pues, ¿no? Y de que entre menos te parezcas a lo que eres, estás asesinando culturalmente a todos los que son iguales a ti. Y cómo se propaga eso, porque al final ya es que luego la vecina también se pone su cabello y todos van a Virgil's, ¿cómo se llamaba? Virgil's. Virgil's, Simón.
De hecho, hablando de representación, la estilista es una chica trans. Salió en The Orange is the New Black. Ah, sí. No me, sí. Si la he visto antes, no me acuerdo cómo se llama y no quiero... También salió en Promising Young Woman. Es la dueña de la cafetería, ¿no? Es la jefa, sí. Sí, cuando no se me hizo conocida y dije, no sé quién es. O sea, bueno, sé que la he visto en algo, pero no me acordaba en qué ella. ¿Qué dijiste? Promising, dije, sí, cierto. Laverne Cox. Simón. Es la segunda vez que la hace de estilista, porque en The Orange is the New Black es como el estilista de la cárcel. La están encasillando, sí. Entonces es representación. Justin Simian, mejor. Representación. Ojo ahí. Yo también fue. Ella hizo el remake del Rocky Horror Picture Show. Uh-huh. Esto sabe como este cine post-Jordan Peele, ¿no? De que vemos otras narrativas. O sea, porque después de esa movie, pues ya se desató como esas oportunidades para... Como la de Antebellum, no sé si la vieron. Fue muy controversial y a mucha gente no le gustó. A mí no la amé, pero no se me hizo mala. Yo no la he visto. La de Antebellum, que sale... Soy malo por los nombres. Ya. Vi el trailer. Es de una chica... Es una chica de color. Tiene como... Bueno, en el trailer me acuerdo que es como que te llevan a que recojas algodón o algo así, ¿no? Janelle Monáe. Algodoneras. Ajá. Sí, es una escritora, o sea, que publica pues muchos libros sobre la experiencia así también afroamericana y eso, pero de un punto en adelante de la movie empieza a tener como experiencias o flashbacks o déjà vu, o no sé cómo le quieras llamar, de como si ella estuviera atrapada en aquellos tiempos, o sea, con la mentalidad de hoy, pero atrapada en aquellos tiempos de la esclavitud, y la tienen así como pues esclavizada vilmente. Y cómo ella empieza a pues, ver la manera quizá de escapar de esa situación. Pero también parte de la movie es que no sepas qué es lo que está pasando. Pues obviamente hay un twist y un spoiler que no les quiero platicar. Pero sí, está curada como tipo como The Fountain, ¿no? Esta movie de Aronofsky. Donde te ponen como dos tiempos. Bueno, Fountain son como tres tiempos, ¿no? Cuatro. Pero como en simultáneo y estás viendo pasado y presente. Y cómo las experiencias de ahorita, aunque diferentes de las del pasado... En la raíz no son tan diferentes después de todo. Por eso, como al principio decía, de que sí, esta historia está en el 89, pero pudo haber sido en el 2019 y mucha gente se sentiría igual, pues no todavía. Entonces, pues, digo, la Antebellum sentí que recibió como muchas críticas así. Incluso esta me sorprendió como que, aunque sí tuvo respuestas positivas, la de Bad Hair, hay como ciertas notas de acá de que no representa lo que según quiere. Digo. Pues en sí todo va a polarizar siempre, ¿no? No hay movie perfecta que... Salvo Get Out, que vilmente estuvo como 100 en Rotten Tomatoes como por años. Pero sí, creo que estas movies que se atreven como a tocar temas sensibles, pues siempre van a dividir a la gente. Sí, claro. Así de que o sí está suave o no está suave, ¿no? Entonces... Sí, no, claro. Pero me gusta que le pusieran ese elemento mágico, místico, embrujado. Pues sí. Precisamente para evitar tocar fibras muy, muy sensibles. Es como de, es ficción, es terror, no se lo tomen tan en serio. Por eso creo que es una buena idea. No, y cuando vi esa entrevista, no me acuerdo si fue en Vanity Fair o no sé, o LA Times, era uno de estos medios, se me hizo suave como esta idea de que el vato su inspira, porque no sé qué edad tenga el director, pero seguramente debe estar cercano a los 40 o en la edad. De cómo el J-horror lo influyó a él y tiene muchos elementos visuales de ese horror, que es con el horror que crecimos muchos de esta generación, pues entonces como lo hablaba una vez con Livia también, que me gustan las movies de Mike Flanagan porque siento que es como el heredero del J-horror, pero en estos tiempos, ¿no? Y haciéndolo ahorita. Y occidental. Ajá. Y acá siento que esta movie, o sea, esos visuales del cabello son vilmente japoneses, pues, pero sí. No te das cuenta cómo, porque seguramente en Asia también debe haber ondas con cómo te ves y el cabello y, o sea, todas las culturas tienen como su versión de eso, pues, ¿no? Hubo una imagen en particular que me quedé, J-Horror acá en todo su esplendor. Ah, sí. Es cuando está cuando abre la puerta que está escapando de Zora, que hay un montón de personas como en una especie de nido de telaraña, sí. Pero de puro cabello, me quedé, okay, esto es J-Horror en todo su esplendor. Sí, sí, como lo de... Siento que el concepto del cabello pues viene de Junji Ito, ¿no? Que es el de este manga que hizo, pues mangas de horror. Simón. Y tiene uno muy específico
que sobre horror, así igual, perdón, sobre cabello, así. Y sí me recordó mucho eso. Ajá, entonces, y es como esa idea de que está suave cuando movies toman influencias de una cosa, que es lo que hace mucho Tarantino y Damien Chazelle, ¿no? Como remezclar cine. Me gustó visuales o influencias claramente de un cine que no tiene nada en común con otro, pero encuentras la manera perfecta como de, pues de balancearlo, pues de decir, y se siente como nuevo, fresco. Pues yo creo por Así eso me es. gusta mucho en las movies de Tarantino, que por más cliché que suene, pero siento que es un vato que hace remixes cinemáticos. Igual Damien Chazelle. Puedes gustarte o no La La Land, pero esa movie es un remix de todas las influencias de él, musicales, jazz y todo, y bien ejecutado, pues, ¿no? Y creo que aquí se siente igual, como influencias de género, con una experiencia muy específica, y que se Sí. siente, y que esté bien, o sea, que esté bien ejecutado, pues, ¿no? Porque hay muchos que no, que les falla, pues, y eso es cuando te das cuenta. Entonces, esta movie no sé qué quiso ser, pero falló en todos lados, ¿no? Sí, también me gustan las películas divisorias, como que siento que es lo que más te orilla a dividir, digo, a discutirlo. Pero cuando una película es muy buena, o sea, si hablamos de Grau, si hablamos de no sé, alguna de Hereditary, no sé, o sea, todos vamos a estar de acuerdo en lo mismo, ¿no? Es muy buena y ya, o sea, es muy buena. Pero es las películas que dividen, como que es justamente lo que se me hace, como que hay más debate y puedes como que analizar a más profundidad las cosas. Porque cuando la discutes con alguien y entiendes esta otra perspectiva, también la ves tú y es como que, oh, tienes razón. Entonces, o una de dos, o no estaba tan mala como pensé, o estaba más mala de lo que pensé, ¿no? Ya cuando la platiques con alguien. Porque, por ejemplo, creo que Promising Young Woman, que también es como pues es como también esta metáfora de horror, pero con comentario, también feminista. Pero igual que en Bad Hair, como que llega un punto en el que ya se deja de tomar en serio el aleccionamiento. Y ahora sí se enfoca como en el horror o en la idea Sí. esta, ¿no? Y sí, no sé, se me hace como que un poco también explotativo hasta cierto punto, que estés tomando, o sea, por ejemplo, Promising Young Woman, pues el feminicidio en Bad Hair, o sea, realmente tengo entendido que las personas, o sea, las mujeres en especial, también los hombres, pero las mujeres afroamericanas, o sea, sí tienen esta idea y esta conceptualización de que sus peinados son sagrados y son como una expresión de su ser, ¿no? Como interno. Entonces sí siento como que pues la película toma como que esta idea que pues sí debería de haber como que cierto respeto y luego le da como este twist. Entonces sí, no sé, se me hace padre como que poner en una balanza estas cosas funcionan y estas cosas como que me hacen todavía dudarlo, ¿no? Pues yo solo puedo decir que súper recomiendo ver Bad Hair, lo recomiendo ampliamente, está muy chida la película, está bonita, vean. Es una, creo que es un muy buen ejemplo de cómo tomar un problema serio, pero sin ponerte muy profundo, muy mamador, y al mismo tiempo mostrar algo de humor, sin ser irrespetuoso, claro. Entonces sí, está muy interesante, véanla. Aprobada por el consejo. Muy Fíjate, bien, muy bien. ajá, como que el punto de esta sección es no ser negativos y tratar de analizar las movies, aunque no nos gusten. Yo creo que de todas las que hemos visto es la que menos me ha gustado, sobre todo porque la ruta de la comedia no soy muy fan de eso. O sea, como que me habría gustado lo mismo, pero manejado como más Más serio. serio. Más oscuro. Ajá. Que puede sonar contradictorio porque Jordan Peele sí mete mucho humor también, pero siento que sus movies logran alcanzar un tono mucho más oscuro y más serio. Que Ajá. esta Y movie no aparte lo el sentí tipo de tanto. humor. El Ajá, tipo de humor de Jordan Peele también. pero esta movie no intentaba esa cosa también. Te das cuenta cuando
Es como más pop, ¿no? Como más musical, sí. Más pop. Entonces dije, bueno, o sea, no. Sería como por lo único, así de que. Pero bueno. Pues para ya cerrar este show, y como ya se nos va a cortar la llamada, voy a tratar de ser breve y tengo que recomendar la movie de la siguiente semana. Seguramente sí. Ya la vieron, pero pues, la Dead Follows ya la habíamos visto todos y aún así pudimos sacarle cosas. Es una movie que poseo en mi colección. Y no sé, está en Netflix, creo. No sé si está en Netflix o no, pero yo recuerdo haberla visto alguna vez ahí. Llamada Starry Eyes. No sé si la han visto. No la he visto. Ah, yo... Híjole, ¿sabes qué? Sí, creo que es una... Ajá, hay una chica que algo le pasa. Bueno, como que es que pide un deseo, ¿no? Ajá, es, sí, bueno, sí, digamos que es como una aspirante actriz en Hollywood y que está dispuesta a todo con tal de alcanzar la fama. Y ahí lo voy a dejar, y yo, si no se acuerdan o no, nunca la han visto, los invitaría a que ni siquiera la googleen mucho, nomás. Creo que está en Netflix, porque yo la llegué a ver en Netflix varias veces, en Amazon o algún lugar de esos. Si no, pues yo pues ya la tengo, entonces no ocupo. Que aún así este Blu-ray no lo puedo ver porque es la versión edición alemana, entonces ocupas un Blu-ray región 2. No manches. Y el mío es 1 y 4. Pero trae el soundtrack también. Trae dos discos. Uno de ellos es el soundtrack, el otro es DVD, otro es Blu-ray, entonces... Órale, qué cool. Pues espero que les guste, y si no les gusta, o mínimo que le encontremos algo para debatir. Pero bueno, esa es mi recomendación de esta semana. Muy bien, muy bien, muy bien. Y Livia tiene que ir pensando cuál va a ser cuando le toque a ella. Así que no lo digas, pero... Pues nomás, por cuestión de tiempo, tomamos, digo, nuestras redes, ya las pudieron haber visto aquí abajo, donde todo el show. Hoy no promoví el grupo, espero que si se acaban hasta el final del show, pues se entren al grupo. Siempre. Sigan en Instagram, también nos sigan a nosotros en Instagram, Twitter, Boletín Sangriento, y ¿qué más? Pues sí, pueden checar los videos de Livia en su canal, que se llama como ella, Livia Aro. Así es. Pues nomás, no sé si haya una última palabra, algo que quieran decir, o ya nos vamos para siempre. Todo bien. Todo bien. Pues bueno, entonces con eso los dejamos en esta sesión. Recuerden, vean Starry Eyes. Nos vemos. Son como ojos estrellados, ¿no? Que en español le pusieron con el ojo en el estrellato o algo así, o con mirada en el estrellato o algo así. Que todas las traducciones que le pudieron haber puesto es... Es que, Starry Eyes, pues es que ojos estrellados, ¿no? Sería como lo más literal. Pero con la mirada en el estrellato, con ojos en el estrellato, creo que... Tiene sentido. Bueno, ok. Y pues sí, sobre eso, sobre una... Series. Pues bueno, entonces, pues con eso dejamos este show y nos vemos pronto.